¿Qué onda, amigos? Yo soy Wolf, nuevamente en un episodio de Escalofríos Podcast y esta vez me acompaña el Canche. ¿Cómo estás, Canche? Hoy estamos de lunes de asesinos seriales. Yo, what's up? Sí, asesinos seriales o asesinatos sin resolver. Lunes serial. ¿Qué tal, Wolf? Yo bien aquí, ya esperando que nos contes la historia. Quiero ver de qué asesino torcido que tuvo una infancia torcida y muy triste nos vamos a piar hoy. Sí, hoy traigo un asesino muy relevante en Estados Unidos y pues lo he catalogado como el episodio de hamburguesas humanas. Uf, qué rico. Bueno, hamburguesas humanas. ¿Qué harías vos, Canche, si te comes una hamburguesa y al mes te enteras que eran de carne humana? No sé, la verdad es que yo soy una persona que come de todo. Para empezar, yo soy una persona que come de todo. No como... Sí, le entras así a todo, digamos. Sí, o sea... No sos melindroso. Siempre y cuando me digan realmente qué es, yo lo pruebo. O sea, y vea a otra gente comiendo. Por ejemplo, si vas a un país como, no sé, como en China ahora que comen murciélagos, tal vez sí tendría ciertas cosas en las que digo, bueno, más por cuidado que por decir cheese, no lo haría. Porque, por ejemplo, ahora que sabes que la enfermedad vino de un murciélago, definitivamente cuidaría más lo que como, pero no le hago el feo a mayor cosa, a menos de que me digan que es perro o humano. No sé qué haría, la verdad, solo, no sé, tal vez vomitaría, no sé. ¿Y qué es lo más raro que has comido? Uf, sí he comido bastantes cosas que yo, es que depende, porque hay cosas que yo considero raras que estoy seguro que otra gente no. No sé, tal vez lo más raro para mí, caracoles, digamos, ajá, caracoles asados. Y creo que también comiendo, pero es que eso se come aquí en Guatemala. Me recuerdo que en varios lugares he escuchado que la gente come bastante los sonpopos asados con sal en una tortilla. Entonces me pareció raro, pero si todo el mundo lo comía, no es tan raro, digamos. Lo que sí, los caracoles. ¿Y si los has probado? Los sonpopos, sí, los he probado, por supuesto, con tortilla y con sal, pero yo no los he probado. ¿No los has probado? ¿Y si salen? No, o sea, y toda la mara dicen, no, que como mantequilla y que la gran diabla. No, esas son babosadas, no saben nada. O sea, lo que pasa es que depende, sí. Yo los probé solo así, digamos. Me recuerdo que fue en un campamento, que yo creo que ahí es donde la primera vez te van a decir así como, ala, no es proso, un popo, ¿verdad? Los asan, digamos, en la fogata y después te lo dan. Ajá. Yo probé uno porque todos estaban probando, yo era pequeño, probé uno solo así, no sabe a nada, sabe como a tierra, pues, porque ni modo, ¿dónde es que han estado? Y con la tortilla, pues, es crujiente y todo, pero no saben a nada, la verdad. Eso y así los caracoles, como... que los caracoles los comí también hervidos y que tenés que chuparlos, tenés que sacarlos de su caracol, solo te los comes así, pero eso los cocinaron bien, los comí cuando me fui de viaje, los cocinaron muy bien y deliciosos, eso sí, deliciosos, sabían a pollo. No, yo casi de comer así cosas raras, no mucho, lo mucho es así también de esos bichos o algo que he probado en México, pero hasta ahí va, ¿no? Y los sonpopos sí, no. Pero pues ahora como está de moda comer carne de caballo, carne de qué? Perro. Perdona, ya me recordé que una vez nos salimos de la U, es que teníamos hambre, fuimos a desayunar, me recuerdo, con unos amigos, y pasamos, fuimos a traer a la perrita de un amigo porque la habían llevado al veterinario, y afuera de la clínica, digamos, de la veterinaria, había una señora vendiendo licuados y jugos de como jugo de naranja y cosas así. Era re temprano en la ciudad, entonces todavía estaba la señora vendiendo. Y me acerqué y le pregunté qué tenía, ¿verdad? De jugos. Y me dijo que tenía también unos como licuados de la mañana, algo así se llamaban. Y yo le digo, ¿qué eran? ¿Qué si eran? Te daba un jugo de naranja con dos huevos de tortuga. Y yo me quedé así como, parlama, le llaman, ¿qué? ¿Qué? Y yo digo, ¿qué? ¿Huevos? Sí, ¿y qué? ¿Los echa y todo? Sí, los echo, huevos crudos, pues. Huevos crudos, te los tiran en el jugo de naranja y te los tomas. Y digo, no, hombre, le digo, sí, ¿no quiere probar? Y yo, ala, no. Y mis amigos me empezaron a decir, no, hombre, probá, que no sé qué. Probé la cosa más asquerosa. Pero es que es psicológico. La cosa más asquerosa, casi vomito, terminé tirando el jugo. No, horrible.
horrible. Pero bueno, echamos bien... la historia porque ya sí, mucho llevamos. Sí, le vamos a entrar a la historia. Pero esos son típicos en cualquier esquina que hay en Guatemala, que te sirven ese jugo de naranja con huevos de parlama. Pero vamos a entrar a nuestra historia interesante sobre las hamburguesas de carne humana. Pues te cuento que sí pasó en Estados Unidos y el creador de estas hamburguesas era Joseph Roy, el carnicero de mente o el hamburguesero asesino. Pensé que me ibas a decir McDonald's. Yo, ¿qué? Pues también dicen que ahí las deben de también vender. También dicen. Pues conozcamos quién era Joseph. Nació el 2 de marzo de 1955 y fue un asesino en serie estadounidense del área de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. A finales de 1990, el sanguinario Joseph cortó y vendió a sus víctimas como carne para hamburguesa en un puesto de carreta de Maryland. Joseph era conocido como Tiny, pero era irónico, ya que él medía 1,85 metros de alto, era de gran tamaño y padecía de sobrepeso. Y vamos a conocer un poco de su historia contada por él mismo. Todo comenzó en julio de 1994. Estaba en el trabajo, era camionero. Estuve trabajando horas extras esa noche. Al terminar mi jornada, me fui a mi casa como siempre lo hacía. Al abrir la puerta y encender la luz, noté que no había nadie allí. Mi mujer se había llevado todo, incluido mi hijo, y me había abandonado. Mi mujer se había llevado todo y su partida no fue mi problema, pero se llevó a mi hijo de 6 años con ella. Ella era una adicta al crack y para mí no valía nada. Le habría pagado para que se saliese de mi vida. Me enteré unos 6 meses después de que se había mudado al otro lado de la ciudad con un idiota que la había obligado a prostituirse por drogas. Fueron arrestados y se llevaron a mi hijo por negligencia y abuso infantil. No tuve oportunidad de ir a los servicios sociales e intentar que mi hijo volviera a mí, debido a mi historial criminal. Así que me encargué del odio que sentía por esos dos que perdieron a mi hijo y fui a buscarlos para cobrar venganza. Descubrí por alguien que estaban viviendo debajo de un puente, drogándose con otros tipos sin hogar que vivían debajo de ese puente. Me fui a buscarlos, pero no los encontré. Sin embargo, encontré a otros dos drogadictos en ese lugar. Estaban desmayados en un viejo colchón apestoso, y sin pensarlo, descargué mi rabia contra ellos y los maté. Esa misma noche regresé y atrapé a la primera prostituta craquera, así le llamaba a él, a las prostitutas que conseguía. La levanté y traté de sacarle información sobre el paradero de mi mujer. Ella actuó como si no supiera nada. Así que la apaleé, la violé y luego la maté. La puse en unos arbustos y fui por la siguiente prostituta. Le hice lo mismo que a la última, pero cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos con la otra víctima, noté que un viejo negro junto al río pescaba mirándome. Agarré un tubo de acero que estaba cerca y corrí hacia él y lo molí a palazos. Entonces puse a las dos mujeres y a él en el río amarrados con piedras para que no flotara. Esa fue una noche muy ocupada para mí, con 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas. Me lavé en ese río y limpié la escena del crimen tanto como pude y luego me fui. O sea, un trabajito así como que va. Sí, se tiró una noche complicada. No, bueno, con el tamaño que tenía y se fue a meter con gente que eran drogadictos, por supuesto que los iba a matar facilísimo, pues. Claro, tenía mucha ventaja, pues, por su
complexión. 2 semanas después fui arrestado y acusado de los asesinatos. Pasé cerca de 18 meses en la cárcel esperando para ir a juicio. El juicio duró 1 semana y fui liberado por falta de pruebas. Estaba libre de nuevo. Volví y le dije a mi antiguo jefe que me devolviera el trabajo en la empresa de pallets. Había un pequeño anexo en la propiedad, así que le dije a mi jefe que me dejara quedarme ahí y podía vigilar el lugar. Estuvo de acuerdo con esto y me dio las llaves de la puerta principal y del edificio principal. La compañía estaba en una de las calles sin salida y estaba muy aislada. Fue perfecto para lo que quería hacer. Llamé a 2 prostitutas craqueras y las maté y descuarticé sus cuerpos. Corté la carne y la puse en algunos recipientes y luego los puse en el congelador. Enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la compañía donde trabajaba. Durante las siguientes semanas abrí un puesto de hamburguesas que atendía los fines de semana. Tenía hamburguesas reales de ternera y cerdo asado, el cual mezclé con la carne humana. El sabor del cuerpo humano era muy similar al cerdo. Si lo mezclas, nadie puede notar la diferencia. Todo iba bastante bien hasta que me quedé sin carne especial, así como la carne premium, vamos. Uh-huh. Sí, esa con buen sazón y con el toque. Se quedó sin la carne y pues le tocaba, ¿no?, conseguir. Así que fui a buscar a otra prostituta hasta un bar. La llevé a mi casa, le comencé a arrancar la ropa. Ella estaba gritando, pero nadie podía escucharla, porque nadie estaba cerca de nosotros. Y seguí riéndome de ella hasta lograr abusar de ella. Me volteé por una fracción de segundo y ese fue mi error, porque salió corriendo por la puerta antes de que yo pudiera llegar hasta ella. Había una valla de alambre de 8 pies aproximadamente con púas en la parte superior alrededor de donde estaba mi trabajo. Esa mujer escaló esos pallets como un mono y saltó la valla y corrió hacia la carretera principal, donde un tipo en una camioneta la recogió y la llevó a una estación de servicio cercana donde llamaron a la policía. Bueno, yo ya sabía que los policías estaban en camino, pero no corrí. Recogí su ropa, agarré las llaves de la puerta, la abrí y salí. Ya era demasiado tarde, enfrente estaba una patrulla y el policía saltó inmediatamente, me apuntó con su arma y me dijo que me tirara al suelo. Y ahí es donde todo llegó a su fin. Joseph fue juzgado en 1997 por el primer caso y condenado a 50 años por secuestro e intento de agresión sexual. Por el segundo caso, fue condenado en 1998 por el delito de asesinato. En su audiencia de sentencia, dijo que cometió los asesinatos porque lo disfrutó y estaba drogado. Increíblemente, no tuvo una condena por los demás asesinatos por falta de pruebas. Tras haber pasado 20 años en la cárcel, el 5 de agosto del año 2017, muy reciente, Joseph fue encontrado muerto a sus 62 años por causas que aún se desconocen. Pero lo interesante acá es escuchar también la historia de un cliente que comió de estas hamburguesas humanas. Un día decidí parar en el lugar a comprar una hamburguesa. Me llevé una gran sorpresa cuando comí la hamburguesa, pues sabía deliciosa. Añadiendo que el vendedor era un hombre muy amable que se puso a conversar conmigo. El vendedor me dijo que el secreto estaba en la carne. Una carne de muy buena calidad y sobre todo jugosa. Desde ese momento el hombre comenzó a ir en repetidas ocasiones al lugar, habiendo semanas en las que incluso iba a comer todos los días.
le gustó tanto que comenzó a recomendar el lugar y llevar hamburguesas para su familia. A su pequeño hijo le fascinaban, por lo que el lugar comenzó a hacerse de clientela. Comenzó a correrse el rumor de que ese pequeño puesto de hamburguesas vendía las mejores hamburguesas de la ciudad. Y así se empezó a convertir en famoso este puesto de estas hamburguesas de carne humana. Aunque suene de locura, mucha gente comenzó a quejarse de que en su carne le salían pelos, uñas, incluso a un cliente le salió un diente. Y al poco tiempo, pues se supo todo y dejaron de frecuentar el lugar hasta que arrestaron a Joseph. ¿Cómo analizarías vos este caso, Canche, si te contrataran como el abogado defensor de este asesino? Puches, abogado defensor, que no sé, la verdad no se me ocurre. Lo único que diría sería así como, bueno, ¿dónde están las pruebas, verdad? Porque al final la gente se come la carne, pero no puede demostrar que es de humano. Por más de que tenga dientes y lo que sea, la única forma de mostrarlo sería teniendo la carne. Y si ya se la comieron, y tampoco era una carne que él mantuviera ahí, sino que la conseguía por pedido, ¿verdad? Bajo pedido la iba a conseguir. Entonces estaría difícil que consiguieran las pruebas de la carne humana que él usaba, supuestamente. Además de que la mezclaba con la de cerdo. Aunque agarraran carne, podría ser que la prueba saliera también carne de cerdo, pues. Entonces, no sé, me hace que tal vez había falta de prueba. Ahora, en el perfil psicológico del chavo, difícil. Difícil porque, primero, no, todavía no sabemos nada de su infancia ni nada. Me parece muy extraño que haya ido por su hijo y que terminó matando a tanta gente y después cocinando a la gente y sin rescatar a su hijo. Digamos, y al final el hijo quedó en un segundo plano, ya no, hasta ahí el perfil era como, ok, el tipo tiene problemas de ira, porque va por su hijo, pero de una manera muy extrema. Pero después te das cuenta que él también estaba drogado y que le gustaba violar, matar y cocinar a la gente. Y ahí sí es la primera vez que nos topamos con una persona que no es que le guste comer carne humana, sino le gusta que la gente coma carne humana. Lo que le gusta, exacto, es ver a los demás comiendo carne humana. Y eso es lo que me parece raro. No sé, no, o sea, no le encuentro un perfil psicológico que hayamos visto. Exacto, y a lo que vos mencionás es totalmente distinto a las demás historias que hemos contado, ¿va? Que siempre es como que disfrutan. Tuvimos un caso que las partes favoritas eran los pulmones. Entonces, en este caso particular era que disfrutaba ver a las demás personas saborear esa carne deliciosa. Y algo muy interesante, pues te cuento que los abogados en este caso argumentaron que Joseph había sido abandonado cuando era niño. Y aquí vamos un poquito a encontrar ese perfil y a la infancia, lo que vos mencionaste desde un inicio, que siempre tiene que ver con muchas situaciones desde pequeños. Uh-huh. Que su padre era un alcohólico que murió en un accidente de automóvil cuando él tenía apenas 6 años. Y que su madre había descuidado a sus 6 hijos mientras trabajaba en turnos dobles fuera de la casa. Joseph dijo que sus padres a menudo lo enviaban a vivir con otras familias en arreglos, como similares a los de un hogar de crianza. Además, Joseph afirmó falsamente que su madre estaba muerta. Su madre dijo que eran algo pobres y que tenía que trabajar duro como camarera y conductora de camiones de comida, pero les había dado a sus hijos una vida familiar normal y los niños nunca habían pasado hambre, ni habían sido puestos en casas de otras familias como Joseph había afirmado. Entonces, desde acá nos damos cuenta que ya traía lo de mentir un mentiroso ya totalmente, porque... Exacto, desde el momento que fue arrestado, pues él dijo que no tenía a sus padres y sí localizaron en los informes que estuve investigando, pues sí tuvieron acceso a declaraciones de la mamá, donde pues ella sí afirma de que de una u otra forma le tocó pues trabajar, tenía que mantener a 6 hijos, vos, sin el esposo. Entonces de una u otra forma pues ella sí se retiraba hasta ciertos periodos por trabajo con sus hijos.
Joseph además afirmó además de que también era un estudiante fabuloso, que también era como lo que hemos visto en los diferentes asesinos en serie, que una inteligencia bárbara, ¿va? O sea, sí. Hemos tenido hasta quienes hablan 10 idiomas, de hecho, y tienen esa capacidad, ¿o vos? Mencionaste que cuando la prostituta se escapó, él mantuvo la calma, y eso demuestra, bueno, tal vez en este caso podría demostrar una inteligencia emocional perturbada, porque para otras cosas tal vez no tendrá inteligencia emocional, pero en este caso pudo guardar la calma en una situación de crisis. Como que él se sintió en control de la situación, sabiendo que la policía ya se dirigía en camino a su casa. Entonces, esta inteligencia sí se ve en varios casos, y en este caso se reflejó ahí también. Claro, y algo también que me llamó mucho la atención, y como dato curioso, o sea, buscaba como el mismo perfil como de su esposa, babos, con las mismas características de drogadicta. Sí, quería matar a su esposa, pues. Totalmente, y estuve investigando y pues no fue posible, o sea, nunca como localizó a la esposa ni al amante, ¿verdad? Solo los estuvo sí siguiendo por bastante tiempo, y yo creo que esa fue como la ira que lo desató a él a tomar esta decisión, ¿va? O sea, ya aparte de que habían también como indicios de que él se drogaba, también llegó al punto de que aparte de ya heroína, cocaína, entonces creo que el tipo... pues llegó un momento de shock, y al ver que no localizaba ni a la esposa ni al amante, creo que dijo, bueno, los primeros que se me atraviesan, vos. Uh-huh. Y con ese patrón de pienso yo que tal vez en ese momento él se imaginaba a la esposa, ¿va? O sea, como sí, desquitándose sí, sí, todo lo que le había hecho en relación a su hijo, y era lo que más le dolía, porque él ya nunca pudo tener como el acceso a su hijo por las mismas situaciones, y aparte, como él mismo lo menciona, con su perfil criminal que tenía, pues obviamente no iba a tener el acercamiento a su hijo. Además de ello, Joseph se unió al ejército cuando cumplió 18 años de edad, en 1973. Su madre dijo que había servido en Alemania, aunque afirmó que había cumplido una gira en Vietnam, y se había vuelto adicto a la heroína mientras estaba en una unidad de artillería. Su madre dijo que no tenía ningún recuerdo de él sirviendo en Vietnam, y ese dato no se pudo comprobar. O sea, sí estuvo en el ejército, pero también se inventó sus idas o giras, ¿verdad? De ese servicio militar, que tampoco la madre... O sea, desde ahí el tipo también... parecía eso de estar mintiendo, vos, porque la mamá dijo que nunca le constó de que sí estuviera brindando ese servicio. Además, pues rara vez se comunicaba con su madre después de que se unió al ejército, se distanciaron bastante. Ella dijo que seguía alejándose cada vez más, y cree que el peor pasado fueron pues las drogas, lo que le afectó a Joseph, y que para ella era pues una situación totalmente triste. Trató la mamá de poder tener el acceso a su nieto, pero pues las leyes en Estados Unidos son como muy, muy severas en ese aspecto. Y hasta la fecha, Joseph vivía en la celda, mencionaban sus compañeros, de que siempre le entraban como los momentos de crisis, pero era por el hijo, wow. Tenía siempre como la ira. Y aparte de ello, pues... él decía que no quería descansar hasta encontrar a la mamá y poderse vengar de todo lo que había hecho, ¿verdad? Y que uno de los placeres era de que si él no podía ser como feliz porque le habían quitado la felicidad por lo de su hijo, pues quería disfrutar, ver cómo otras personas disfrutaban la carne de alguien que le había quitado la felicidad, ¿va? Que eso era como su éxtasis. Y si te das cuenta, acá también hay otro patrón que me llamó la curiosidad, que fue siempre que brindan como servicio militar, ¿va? O sea, como si siempre te preparan como para este tipo de sobrevivencias, que de una u otra forma él lo hacía tan normal. En los reportes decían que él estaba como bien preparado, planificado, haciendo cada uno de descuartizar a sus víctimas, y tenía... los detalles cuidadosos de como de ir a enterrar algunas partes y regresaba, ¿va? Como para sacar los huesos o algo también, que lo mencionaron. Incluso cuando él lo detuvieron, él fue la misma persona
fue a dar dónde había enterrado a cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Entonces solo pudieron comprobarle esos dos cuerpos para poderle dar una sentencia. Y los demás, pues, por el entrenamiento que había tenido, pues, había sido como muy, muy precavido, porque las historias que él menciona de los asesinatos en el río, jamás encontraron ningún cuerpo, no encontraron ninguna evidencia, y por eso no lo pudieron, pues, condenar a esos asesinatos. Entonces, bien curioso el caso. Desde que lo estuve investigando, me impactó un montón. Porque ¿quién va a preparar eso? O sea, por lo regular lo preparan para ellos mismos, pero esta vez sí quiso poner su puesto de hamburguesas, y él mencionaba que lo hizo con el afán de deshacerse de todas las evidencias, ¿no? O sea, esa era como su finalidad, y encontró como el medio perfecto de decir: aquí me deshago de todas las piezas, ¿no? Entonces, no sé qué te pareció esta historia, Cancho. Yo creo que después de esto no vas a querer comer hamburguesas, ¿no? Pues la verdad es que es un riesgo es un riesgo al que te arriesgas, valga la redundancia, cada vez que comes en la calle, cada vez que te comes unos tacos en la carreta del chino, unos chucos, un pan con lo que sea, te arriesgas a que no sabes lo que realmente te estás comiendo, incluso en marcas tan famosas como McDonald's, como Coca-Cola. Que podemos hacer un episodio de eso, de hecho se me ocurre, lo va a tomar la idea para la siguiente semana, de las cosas más asquerosas que se han encontrado en comidas enlatadas, por ejemplo, o en restaurantes, que al final, no sé si alguna vez has escuchado esta famosa leyenda urbana de que un empleado de Coca-Cola lo despidieron y por vengarse se fue a orinar encima de uno de los tanques que tenía la mezcla, fue a orinar en la mezcla. Y que toda esa mezcla, pues, después se convirtió en Coca-Cola, en producto, y se envió alrededor del mundo. Entonces, que hubo uno de las batches, de los lotes, que a veces tienen este tipo de cosas y que son leyendas que al final no sabes si son ciertas, pero tampoco puedes demostrar que no lo sean, pues. Entonces, no, ya te arriesgas. Y que... Eso se arriesga, no, y la verdad yo sí estuve viendo en internet, había un video también de las hamburguesas de McDonald's, donde graban a una chica preparando las hamburguesas y hasta las había escupido. Entonces, es como los riesgos que corres, como vos lo mencionás. Hasta hicimos bromas esta semana, me tocó a mí salir a una comisión por parte de mi trabajo y pasamos al autoservicio y de veras nos tardamos, sin mentirte, como unos 20 minutos, ¿no? Pero íbamos 6 personas y las 6 personas teníamos que pedir un producto por cada factura, ¿no? Entonces ya teníamos desesperada toda la mara y cabal nos mencionó una que iba con nosotros así como: mucha, démosle rápido porque si no estas hamburguesas o esto nos lo van a dar es con alguna escupida o algo, porque la verdad que sí ha pasado, pues. Entonces son los riesgos que entonces trata como uno de evitar, ¿no? Y les vamos a compartir ahí las fotografías de este asesino en serie. La verdad que también solo de verlo, su aspecto, mencionaban en muchos reportes que también, o sea, era un tipo muy grande y padecía de sobrepeso, o sea, y ya los médicos hasta lo... Totalmente, era como el cazamburguesas o algo, ¿sabes? Solo de ver las fotos, hay una foto que sí, hasta tiene una su expresión así, que en realidad te da como escalofríos, ¿sabes? O sea, el tipo se mira así como un maniático, y pues yo me imagino que también de una u otra forma se echó su hamburguesita así como tal vez, sí. Para que haya dicho de que era delicioso y que padecía carne de cerdo. Incluso no me sorprendería que haya encontrado y matado a su esposa, que sí lo haya hecho y que él nunca lo confesó porque sabía que le iba a ir peor. Bueno, tal vez no, porque este tipo de asesinos quieren es esta atención. Y si te das cuenta, todos los agarran. No hay ningún asesino serial que nosotros hayamos hablado que cuando lo estén a punto de agarrar se suicide, por ejemplo, para no irse a la cárcel. No, todos lo que quieren es que al final los agarren y que les digan y confiesan todos, porque al final lo que quieren es tener el crédito de todo lo que hicieron, como que se les reconozca como mentes criminales. Exacto, y eso es bien curioso porque cualquiera, pues, se mataría antes de, pero como si eso es lo que disfrutan, ¿va?
de poder acaparar la atención de todo el mundo. Lo hemos visto en los demás asesinos en serie, por si no los han escuchado. Hay en algunos que han invertido. Tuvimos el caso de más de 3,000, ¿no? Y una cantidad exagerada de investigadores. Pero sí, o sea que eso es como que les alimenta el ego, ¿no? Y la verdad que a él hasta lo estuvieron aislando porque tenían como ese miedo de que también fuera a accionar de una u otra forma con los compañeros de Zelda. Se los fuera a comer, sí. Exactamente, pero bueno, interesante esta historia. Espero que después de escucharla vamos a ser como un poco más cuidadosos de qué es lo que comemos todos en la calle. Todos vegetarianos ahora. Pero al final creo que, como lo mencionaba acá Joseph, creo que es como el saborcito, eso jugoso, eso rico, pues cuando vayan a pedir una hamburguesa o un sushuco, pues siempre analicen qué es lo que están comiendo, y si no, pues no se hagan bolas, disfrútenlo, y ya si al mes se enteran de que ese puesto vendían carne humana, pues qué más, ya no puedes hacer nada, ¿vamos? Yo creo que es subir las defensas ante esta pandemia, también creo que es como muy funcional. Porque la historia que les conté de este cliente decía, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, él hasta incluso se preocupó porque el día que llegó era así como que estaba cerrado el puesto, empezó a indagar, y cuando le dijeron pues que había sido arrestado por el que era un asesino en serie y aparte utilizaba a la carne para las hamburguesas, ¿no? Entonces este cliente estaba en shock, no lo podía creer. Pero después hasta él mismo hace broma, o sea, después de un mes, ¿qué? O sea, ¿qué puedo hacer, vamos? Ya no puedo vomitar, ya hasta lo expulsó, creo yo. Entonces, pues, no pasa nada, vamos, es incrementar las defensas. Así que, pues, espero les haya gustado esta historia, sean cuidadosos con lo que comen y, pues, ya saben, de todo nos hemos encontrado con estos asesinos. Han sido tan creativos en cada una de sus modos operandi que nos ha sorprendido totalmente. Y esta no fue la excepción con las hamburguesas humanas. Así que nos vemos en un próximo episodio, Canche. Un gusto poder compartir con vos este lunes de asesinos en serie o asesinos sin resolver. Así que los esperamos en una próxima. Sigan recomendando este podcast. Yo soy Wolf y me acompañó el Canche. Así que nos vemos en un próximo episodio para los que nos siguen en YouTube. Hasta pronto. Chao.